Bueno, ya he hecho los pétalos. Ahora me voy a poner por la zona esta de aquí, que bueno, también es parte de los pétalos. Pero bueno, os lo digo porque bueno, voy a utilizar ya otros colores que son el verde claro con el que voy a estar utilizando, yo creo. El verde claro junto con el amarillo limón, el verde esmeralda y lo voy a mezclar también con el ocre para ir trazando las líneas de por aquí. Entonces empiezo con el verde claro y el amarillo limón. También el esmeralda con el tirasombra. Vuelvo con el ocre, está mezclado con un poco del verde claro del anillo de luz. Y voy a hacer el mismo proceso por la zona esta. Voy a empezar con los últimos retoques también. Lo voy a escurecer un poco más por aquí. No sé si toca de esta zona y yo creo que ya. Creo que deberíamos dejar terminado ya. No sé qué opináis vosotros, si estáis de acuerdo conmigo o no. Pero yo creo que lo voy a ir dejando. Bueno, ya sabemos cómo va a terminar. O sea, al final metemos un montón de colores y esto es en guachino. Como quien dice, voy a meter un poco de esmeralda con el tirasombra y crear un mayor contraste. Voy a meterle un amarillo por aquí, que se me ha olvidado. Y ya lo dejo. Bueno, pues así ha quedado la cosa. Ya sabéis, como siempre, cuando se seque bien, yo creo que se aprecia, sobre todo por esta zona de aquí, cuando se seque bien, borro todas las líneas de lápiz y ya estaría. Bueno, así ha quedado el linium, una vez ya borrado todas las líneas de lápiz. La verdad es que las tonalidades de rojo, incluso yo creo que las verdes también, las unifica demasiado la cámara. O sea, no sé. No, yo veo más o yo qué sé. No, no sé, me parece que no se aprecia todos los matices, pero bueno, ahí están. Ya tenemos nuestro Lilium realizado, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sé que ha quedado un poquito apegotonado, pero bueno, como no lo hemos pensado desde un principio cómo tendría que estar encajado ni nada, pues ha quedado en el sitio que quedaba, en la esquinita. Así que
Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues por favor, darle al like, suscribiros al canal y si tenéis redes sociales, sobre todo en Instagram, pues por favor, seguidme por allí, porque subo, bueno, subo proyectos todos los días y podéis ver un poco más, pues, las cosas que voy realizando. También tengo otros lilies, por supuesto, todo tipo de flores en general y, bueno, bastantes animales, etc. Podéis ver de todo, ya está. Así que nada, espero que tengáis un buen día y nos vemos en otro vídeo.